gasolina dentro de la cisterna. Proceso sencillo que se varilla y se ve el stock diario. Hay un dato particular que los tanques les dejamos como que un margen de unos 100 a 200 galones que la bomba no succiona. Este es un margen para evitar que el combustible chupe suciedades y cosas que genera la descarga. Entonces, como que esos 150, 200 galones no tomamos en cuenta para un stock. Posteriormente, en el transcurso de la mañana, viene uno o dos camiones a descargarnos el combustible. Y previo a la descarga, se le varilla al tanque cuando en una posición horizontal. Comprobamos que sea la medida reglamentaria que habíamos solicitado en la factura y se procede a descargar. Y el proceso finaliza obviamente con sus medidas de seguridad, pinza tierra, con los extintores, con los conos y eso vendría a ser el proceso de descarga. Las varillas son hechas en la gasolinera. Las varillas son según la medida de los tanques y es medido en galones. En este caso tenemos diferentes varillas porque son diferentes tanques de diferentes gasolinas. Veamos. Lo metemos con ese de o sea, aquí están los 1000, vea. Ya. Un poquito pasar, los 2000. Comenzamos con el gráfico. El gráfico es la representación gráfica de la cisterna del camión. Ahora, los datos del tanque. Mide 10 metros de largo, 2 metros de altura y 1 metro de radio. Y tenemos la variable de varilla que es X. Tenemos la fórmula general, que la fórmula general sería igual a el largo del cilindro multiplicado por el radio al cuadrado del arco coseno de 1 menos la sajita, que sería en este caso la variable de la varilla, que tomemos de las medidas, y dividido para el radio. A esto le restamos el radio menos la sajita, que es la variable, menos la raíz cuadrada del duplo del radio por la sajita menos la sajita al cuadrado. ¿De dónde viene esta fórmula? La fórmula proviene de la fórmula base, que es el volumen es igual a la base por la altura. Y le anexamos a la fórmula la fórmula principal para obtener el área de un segmento circular en función del radio y de la altura que viene dada por la fórmula presente. Y así es como tenemos la fórmula general para poder obtener el volumen de un tanque. A continuación podremos observar la tabla de valores y su gráfica. Tabla de valores. Para realizar nuestra tabla de valores, primeramente debemos dar números a la variable en X, los cuales están entre el 0,1 y el 0,9. Nuestra variable en X representa la longitud de la varilla con la cual mediremos la cantidad de gasolina dentro del tanque, mientras que la variable Y representa el volumen de la cantidad total de gasolina que se encuentra dentro del tanque respectivamente. Pues bien, como se puede observar en la gráfica, esta es de forma ascendente, es decir, mientras mayor sea el valor de X, mayor será el resultado de Y. Dominio y rango. Nuestro dominio consiste en donde X es mayor a 0, pero es menor a 2 y pertenece a todos los números reales. Y nuestro rango consiste en donde Y es menor
a 31.5, pero es mayor a 0 y pertenece a todos los números reales.